está. Hola, hola. ¿Dónde está Gabriel? Gabriel. Hola. ¿Qué te has querido? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¿Y tú no te metas, hombre? ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Dónde está la moto? ¿Qué cosa? ¿Moto? ¿Qué moto? No te hagas imbécil conmigo, la moto que le robaste a la Javiera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero que la vaya a buscar ahora inmediatamente. No puedo. ¿Por qué? Porque no puedo. Quiero que la vayas a devolver ahora mismo. ¡No puedo! ¡Ya la devolví! ¿Tú estás enfermo, Chape? ¿Pero por qué estás haciendo este tipo de cosas? Problema mío. Contéstame, ¿por qué haces este tipo de cosas? Problema mío será porque no quiero que me anden manipulando, incluyéndote a ti. ¿Manipulando? ¿Pero si te has creído? ¿No serás tú que andas manipulando a la gente? ¿Hiciste que te echaran de la pega? ¿No te da vergüenza? ¿Qué quieres andar vagando por ahí? ¿Desde cuándo que te convertiste en mi conciencia, tú? ¿Ah? Yo no podría ser tu conciencia, demasiado negra. ¿Sabes qué más? ¡Ándate! ¡Ándate! Lo que más pena y rabia me da es que yo había logrado confiar en ti. Me das pena. Pasé un mal rato con el Gabriel. Peleamos. No me imaginaba. Oye, ¿y le dijiste que le volviera la moto a la Javiera? No. ¿Cómo no? ¿Cómo? Lo que pasa es que el muy perla ya la devolvió. ¿Te imaginas? No sé las cosas que hace. Hace ese tipo de cosas únicamente para hacerle daño a la gente. Yo sé que en el fondo tú lo quieres mucho. Bueno, por supuesto, si es mi hermano. Bueno, entonces tienes que aprender a creer en la gente que quieres. Ay, no seas ingenua.
Te juro que del Gabriel yo espero cualquier cosa en este momento. Que asalte un banco no me extrañaría. Ay, no seas exagerado. Ya, cambiemos de tema. ¿Qué? ¿Qué te vas a poner para la fiesta de la Moira? Ay, yo no quiero ir a esa fiesta. ¿Cómo que no? Porque ella te invitó a ti, no a mí. Oye, nos invitó a los dos. Cuando uno tiene una pareja, se supone que uno va con la pareja, ¿o no? Sí. Ya, pues. Quiero que estés pero impecable ahí en la casa de los Spencer. Quiero que la Moira se quede con la boca abierta cuando te vea. ¿Quieres que me arregle para la Moira? Ay, no quise decir eso. Yo quiero lucirme contigo a mi lado. ¿No ve que le hizo súper bien entregarse en mis manos? Yo no sé por qué Don Gaston insiste en decirle a todo el mundo que yo no tengo futuro como masajista. Y nada que ver, pero no es cierto. No, Marco Antonio, nada que ver. Yo encuentro que lo hace regio, fíjate. ¿Sabes lo que yo creo? Que Gastón debe estar un poquito envidioso. Yo tengo miles de... Uy, Don Gaston. ¿Se puede saber qué haces tú aquí metida en mi salón? Sí, me vine a dar un masaje. ¿Tú todavía estás muy enojado conmigo? ¿Enojado? Enojado. Para que tú sepas, tengo cosas mucho más importantes que gastar mis energías. Ay, qué estupendo, Gastón, porque ya no sacas nada cuando están aburrados. Te cuento. Yo cada día me voy acercando más a mi meta. Hoy día fue mi última clase de manejo. Y luego me van a sacar el examen. Uy, la felicito, señora Vicky. Gracias. Sorry, Don Gastón. Y por esa tontería te emocionas tanto, tú. Ay, sí, ya sé que no es tan importante, pero yo creo que uno tiene que alegrarse cuando se acerca a la meta, ¿no? Vicky, no hagas esfuerzo, lloriquea. ¿Lloriquea, mamá? ¿Tú crees que yo no sé que tú lloriqueas por ese hombre? ¿Qué? ¿Cuál hombre? ¿Cuál hombre? Tu instructor, por supuesto. Ay, Gastón, nada que ver. Mira las cosas que piensas. Claro, eso es porque eres machista y tú crees que las mujeres solamente lloramos por los hombres, ¿verdad? Ya, emocionate nomás. Te gusta emocionarte, ¿cierto? Muy bien. Yo también me voy a emocionar. Vas a ver tú. Dios mío, ¿dónde habré dejado las llaves del auto? Ay, ahí está, ya. Tengo las llaves del auto, dejé la plata para el jardinero. Ay, Dios mío, voy a llegar a la hora del cuento al hospital. Ahora se queja, ¿no es cierto? Pero, ¿no le gusta andar saliendo con sus amigos, Martincito, por favor, lindo, no me ponga más nerviosa de lo que estoy. Le dije a la Charito que te dé un té bien rico y que te ponga unas cocadas, Ay, ojalá no me pille la hora del tráfico. La suerte es suya, que puede llegar tarde sin que nadie la rete. En cambio, usted a mí me pasa castigando porque llego atrasado al preuniversitario. Y eso que yo llego atrasado porque me quedo dormido. En cambio, usted... ¿Yo qué? Usted se las anda dando de coqueta, pues, mamá. ¿Cómo puede decirme eso? Es la pura verdad. No te metas conmigo, Déjame tranquila vivir mi vida, Martín. Yo la dejo vivir su vida, mamá. Pero vívala como una mujer decente. Tal como me lo pediste, Nicole, esta carta hablada no será como las otras que te he mandado. Creo que tú y yo ya tenemos la suficiente confianza como para contarnos asuntos más personales. Me llama la atención que me cuentes tan poco de tus sentimientos, Martín. ¿Acaso no confías en mí? Ojalá que en tu próximo cassette te sinceres un poco más conmigo. Recuerda que soy tu gran amiga. Ya debe haber recibido mi respuesta. Y ahora, Nicole, hay algo muy importante que te quiero contar. Es un gran secreto que no se lo he dicho a nadie. En realidad, tú eres la única persona en el mundo a la que se lo voy a contar, para que veas la confianza que te tengo. Resulta, Nicole, pucha, ¿cómo decírtelo? Desde hace algún tiempo me di cuenta de que estoy enamorado, Nicole. Y creo que muy enamorado. Ni yo mismo me había dado cuenta hasta que estuve a punto de perderla. Ella es una gran amiga mía y se llama Alejandra. ¿No es bonito su nombre? Ella es una gran amiga mía y se llama Alejandra.
¿No es bonito su nombre? Marcelo. Buenas tardes, Antonia. ¿Qué tal? Bien. Discúlpame que te moleste. Es que me ha traído por acá porque necesito ubicar a Isabel. Ella no ha ido más por mi consulta. Marcelo, Isabel está en Chile. Pero mirá, en Chile. ¿Y sí? Eso es muy grave, Antonia. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Lamentablemente tengo malas noticias para vos, Antonia. Los exámenes de Isabel son definitivamente malos. ¿Y eso qué significa? Mira, vos sabés que el corazón en Isabel está muy delicada de salud. Pero Marcelo, tú conoces a Isabel. Ella está en Chile con un problema bastante serio y yo no creo que ella quiera volver. Yo no sé los problemas de Isabel en su vida, pero sí te puedo asegurar algo. Si ella no se trata ya, no va a tener tiempo para solucionar sus problemas. Pero ¿qué posibilidades crees tú que tiene de realmente sanarse? No sé, es relativo. Si ella se trata a tiempo, tal vez se cure. Si no, Antonia, Isabel puede morir muy pronto. ¿Puedes ver si funciona el teléfono? ¿Aló? ¿Aló? ¿Podría hablar con el dueño de este boliche infecto, por favor? Imposible. El señor dueño de este boliche está hablando con un mozo muy picante en este momento. ¿Y qué más queréis para los sueldos que pagáis, po? Tanto que trabajáis tú, po. ¿Sabes que no puedo seguir hablando porque hay ropa tendida? Venía a hablar contigo. ¿Ven a mostrarme las fotos? No sea irónico. Yo sé que estás molesto, pero no tienes la razón. ¿Me quieren mostrar las fotos que han salido en las portadas de las revistas? Oye, compadre, no te enojes. Me imagino que se quedaron riendo, ¿eh? Bueno, si te quieres enojar con alguien, enójate conmigo. Pero la Carola no tiene la culpa. Ah, no, no tiene la culpa. Si tú la obligaste a que sacaran las fotos juntos. Mira, Cristóbal, las cosas en publicidad son mucho más relajadas de lo que parecen, ¿eh? Pero lo que yo hice con la Carola fueron unas tiras de pruebas para que ella se soltara, nada más. Se soltó mucho la Carola, compadre. La Carola te quiere a ti, compadre. ¿Ah? No te pongáis denso. Tomémonos un trago y olvidemos todo esto, ¿ya? ¿Qué quieres tomar? Un bourbon. No muy bien, hermana. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Estuvo acá el doctor Di Stefani. Te vino a ver a ti, Isabel. Ah, sí. El electro. Sí. Tu electro. No salió bien, Isabel. Tienes que volver inmediatamente. No, Antonia. Yo vine aquí en busca del cariño de mis hijos. Yo no voy a volver ahora. Pero es que tú no te das cuenta de la gravedad de la situación. Isabel, no juegues con fuego. Tienes que volver. Y tú no entiendes que si yo vuelvo ahora,
Mañana voy a buscar mi vestido. ¿Cuál vestido? ¿Cuál vestido? El que me mandé a hacer para la postura de argolla de Ignacito. Oye, ¿pero en qué mundo vives tú, Germán? Mira, tu hijo se va a comprometer y tú como si escuchara llover. Pero si es una postura de argolla, no es un matrimonio. Ay, pero igual, pues papá, uno tiene que ir súper elegante a esas cosas, ¿cierto? Claro. Ay, te diré que mi vestido es un verdadero sueño. Y el mío quedó precioso. ¿Qué se va? Ay, yo voy. ¡Ale, hola! Hola, Florencia. Pasa. Hoy estamos tomando té. Ven. Es la Alejandra. Hola, tía. Hola, hola, mi amor. Llegas justo para tomar un té con nosotros. Sí. Ay, no, tía. Muchas gracias. La verdad es que yo venía a hablar con la Florencia. ¿Estás muy ocupada? No. Bueno, entonces acompáñame y te invito a tomar un helado. Ya, ¿puedo? Sí, claro, pues, mi hijita, por supuesto. Ya. Oye, pero vuelve luego. Sí, acompáñame a buscar la chaqueta a la pieza. Vale. ¿Qué cosas tan importantes tienen que hablar ellas dos? Cosas de la niñita, pues tonterías de ella, hombre, déjalas. No, yo voy. Es rico esto. Aló. Aló, Germán. Sí, con él. Germán, hola, hablas con Antonia Vergara. Te estoy llamando de aquí, de Buenos Aires. Disculpa que te moleste, pero realmente es algo importante. Sí, ¿de qué se trata? ¡No, Ale, te pasaste! Cuando lo escuché no lo podía creer, Florencia. Oye, te felicito, Ala, que la sigue, la consigue. Sí, pero hay un solo problema. ¿Cuál? Bueno, que no me puedo dar por enterada, viste que es un secreto entre Martín y la Nicole. Bueno, pero la Nicole eres tú, pues. Sí, pero Martín no lo sabe. Y eso no es todo. El problema es Manuel. Ay, de veras. ¿Te imaginas que Manuel le cuente todo a Martín? Ay, no, Florencia, ni lo digas. Martín no me volvería a mirar nunca más. No me lo he podido quitar de la cabeza, Florencia. Yo creo que hicimos mal haciendo esta pitanza. Pero mira, ya, puede que Martín se enoje. Pero si te quiere tanto, se le va a tener que pasar. No estoy tan segura de eso. Si tú estuvieras enamorada de alguien y esa persona te desilusionara totalmente, ¿no se te acabaría el amor? Germán, qué sorpresa. Tengo que hablar contigo, Isabel. Sí, claro, pasa. Ay, Martín, por Dios, ¿cómo puedes estar en medio de ese chiquero? Es el colmo, oye. Martín, ¡ja! Esta criatura cuando escucha música se olvida del mundo. ¡Martín, ay, pero estoy hablando! Pero mamá, ¿qué le he hecho yo, ah? Y tu música, oye, me tienen pero hasta la coronilla, te voy a decir. Para que sepan, no estaba escuchando música. Ah, no, ¿y qué estabas haciendo entonces? Me respondió la Nicole. Eso es el colmo, que ahora te pongas tonto a la distancia. Este país está lleno de mujeres, pero no, a ti te tenía que gustar esa niñita francesa que ni siquiera conoces. Oh, ¿y cómo yo no le digo nada porque a usted le gusta el picante de Gastón? Discúlpame, pero no vamos a comparar. Gastón Casiraghi es un caballero. Oye, oh, un caballero que hace masaje. Por favor, mamá, si no fuera por la cara de fresco que tiene, yo juraría que es un fleto. Esto es muy serio, Isabel. Lo primero que hay que hacer es consultar con un cardiólogo para ver si te autoriza a viajar inmediatamente a Buenos Aires. Tú sabes que eso no lo voy a hacer. Es tu vida. Mi vida está aquí. ¿Cuándo lo vas a entender, Germán? Eso me parece absolutamente irresponsable. ¿Qué quieres que haga? Lo que haya que hacer. Exámenes de laboratorio, electrocardiograma, todo lo que sea necesario.
Son cosas muy complicadas, pues. Lo relacionado con problemas cardiovasculares es muy complicado, pero es imprescindible. Bueno, bueno. Está bien. Está bien, voy a hacer todo lo que tú digas, pero... pero por favor, no lo comentes con nadie, mucho menos con Alberto, porque me cargaría. Que además de todo, me tuviera lástima. ¿Quieres que salgamos? No. Voy a ir a ver a la mamá. ¿Te acompaño? No, mi amor. Quiero ir sola. Es un asunto personal. Necesito hablar con ella. Bueno, te entiendo. Me voy. Despídeme de tu papá, ¿sí? Estabas con Ignacio. Sí, se acaba de ir, te dejo saludo. ¿Vas a salir? Voy a ir a ver a la mamá. Papá, quiero que lo sepa. La voy a invitar a la postura de argolla. Hola, Lucas. ¿Quién estaba contigo? Un amigo. No te esperaba. Es que vino a trabajar en la escultura, si quieres vuelvo otro día. No, no, no. Necesito que la termines pronto. Vamos. ¿Estás pálida? No, estoy bien. Vamos. Alberto. Oh, Germán. Qué bueno que viniste. ¿Qué quieres tomar? Bien. Carlito, un whisky para el doctor. Muy bien, señor. ¿De dónde vienes? De una reunión de trabajo. Qué raro encontrarte a ti un día de semana por aquí, ¿eh? Estoy ahogando las penas. No me hago la idea de que Moira se case. Muy amable en lo que a mí respecta, porque se casa con mi hijo. Oh, no, que no lo digo por Ignacio. Lo que pasa es que, mira, me doy cuenta de que me voy a quedar solo, solo. No, a Ignacio le deseo lo mejor del mundo, por favor. Hola, qué sorpresa. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Bien, estábamos hablando de ti justamente. ¿Ah, sí? ¿Cómo está la Moira? Bien, pero tuvo que salir. Bueno, tuvo que ir a ver a alguien. Dilo, dilo. Fue a ver a Isabel. Igual fue súper rara la situación con la Moira, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Que nos presentara? Igual yo pasé bastante susto, te voy a decir, pero fue divertido. Mamá, te presento a Lucas Pereira. Muy raro. Queda más vinito, ¿no? ¿Quieres? Ya. Lucas, Lucas. ¿Qué? Isabel, Isabel. ¿Mamá? 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 ¡Mamá, estás ahí!
¡Mamá! Isabel. Isabel, despierta. Despierta. Te desmayaste. ¡Mamá, estás ahí! La muella. Sí. La muella. Sí, eso es. Vale. Lucas. Lucas. No quiero que nos vayas juntos. Yo no te voy a dejar sola por ningún motivo. ¡Ándate, ándate! ¡Ándate, por favor! ¡Ándate! ¿Moira? ¿Hola? ¿Mamá, estabas aquí? Sí, que me había quedado dormida. Ven. Pásame. ¿Visita? En la tarde, mi amor. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Venía a recordarte que el sábado me pongo las argollas. Sí, sí, ya lo sé. Ahí voy a estar. Me gustaría mucho, mamá. Sí, mi amor. Sí. ¿Hace frío acá adentro? Sí. Mamá, me debía tener las ventanas abiertas. Vámonos a la casa. Ven. ¿Ya? No, no voy a esperar más. Usted no hace nada. Pucha, si la Alejandra trató de decirle todo anoche, pero no pudo. ¿Viste? No se lo va a decir nunca. Pero es que no es tan fácil, pues. Mira, si ustedes no son capaces, lo voy a hacer yo. Ah, no, ¿tú no? Sí, esta cuestión tiene que terminar hoy mismo. Pero déjala ahí ya. Si ahora se lo dice. No, ya se le acabó el tiempo. Lo siento, pero no me gusta que se rían de mi amigo. Florencia. Ya vamos a servir la comida. Mamá, yo no puedo. Tengo que salir. ¿A dónde? No te quiero mentir, mamá. Tengo que ir urgente al pub de Cristóbal. Oye, pero tú no puedes ir todas las noches a ese pub. No tienes edad. Ay, mamá, no es cualquier pub. Es el negocio de Cristóbal. Sí, pero tú eres una colegiala. Sí, sí, mamá. Pero hasta la Alejandra también. Además que Cristóbal es peor que niñera con nosotros. Una niñera bastante permisiva, ¿no? Pucha, mamá, porfa, déjame ir. Te juro que vuelvo temprano. Bueno, hasta las 12. Gracias, mamacita. Gracias. Muy lindo. Oye, parece que va a estar buena la noche, ¿eh? Oye, ¿la Carola? No he visto a la Carola. Pero no me dijiste que iba a ver su foto, compadre. Sí, pero no fui. Igual no fui. Hola. ¿Quieren escuchar una poesía? No. Ay, espérate, mira, yo se la voy a leer. Ya, escuchen. ¿Acaso dime si tú vales más que otras? ¿Acaso mi vista es una ciega cuando solo se pasea por la oscuridad de tus ojos? Veo la pureza de tus suaves pies y mis manos distan de ellas. Quisiera tocarles y besarles, pero el recorrido es confuso. Una tela de trampas, una alquimia de versos sellados. ¡Oh! Y le gustó, ¿no? Sabes que no entendí nada de tu poesía, pero me gustó la parte donde dice que las mujeres son tramposas. Es cierto. Son todas iguales. Oye, ¿quién escribió eso? Yo. ¿A la francesa? Viejo, da lo mismo a quién, ¿cachai? Martín. Sí. Tengo que hablar contigo. ¿Qué estabas haciendo en la mañana con el escultor este? ¿Cómo se llama? Lucas Pereira. Sí. Voy a montar su primera exposición. ¿Ah, sí? ¿Es bueno? Es muy bueno, mamá. Te juro, pensaba en llevárselo a Buenos Aires. Yo lo convencí que se quedara aquí. ¿Tú lo convenciste? Pero es una historia tan larga, te juro que otro día te lo cuento. Te veo bien entusiasmada con él. Bueno, tú sabes que a mí me encanta la escultura. Aunque en realidad no estoy tan segura que lo sepa. Hace mucho tiempo dejaste de verme. Hace mucho tiempo que dejé de verte, Moira. Pero percibo muchas cosas. ¿Qué pasa entre tú y Ignacio? Ay, mamá, por favor, no empieces de nuevo. Moira. Moira, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Mi matrimonio no va a ser como el tuyo, no te preocupes.
Lo amas, Moira. Lo quiero mucho, mamá. Querer no es lo mismo que amar. Dime, ¿tú querías o amabas al papá cuando te casaste con él? Lo amaba muchísimo. ¿Y de qué te sirvió? Pero aquí no se trata de que las cosas sirvan o no. Se trata de tu felicidad, Moira. Yo no quiero que cometas algo que después te vas a arrepentir. ¿Así como tú? Exactamente, Moira, como yo. ¿Sabes lo que pienso realmente? Tú no amas a Ignacio. Estás muy equivocada. Y no quiero que vuelvas a repetirlo, mamá. Yo sé muy bien lo que hago con mi vida. ¿Te queda claro? Mira, la Gloria te va a estar esperando con unos leros en la mano. No, si los leros ya no se usan. Ella me estaba esperando, pero con un paraguas. ¿Cómo con un paraguas? Y eso que yo venía del hospital, fíjate. ¡El paraguas! Pero, ¿sabes? ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga una cosa? Mira, yo te envidio la suerte que tenés. Porque alguien se preocupa de la hora que llegue. En mi casa nadie se preocupa. Si llego, si no llego, la hora que llego. Nadie me habla, están todos peleados conmigo. Nadie. ¿No es cierto? Ignacio, dile tú. Tú sabes. Sí. Sí. Oye, ¿anda en auto o anda...? Sí, estoy estacionado hoy. Sí, pero yo creo que no sería conveniente que usted manejara, don Alberto. Está cansado. Yo, si quiere, lo voy a dejar. ¿Estás insinuando que estoy mareado? No, ¿cómo se le ocurre? Bueno, te voy a decir, sí, estoy mareado. Bueno, yo te llevo. ¿Ah? No, que me lleve Ignacio. Va a ser un gran yerno tu hijo. Espero que sí, Alberto. Y va a ser un muy buen marido también. No como tú. No, si es como yo lo mato. Mira, Martín, a veces las cosas no son lo que parecen. Casi siempre, compadre. Lo que pasa es que este mundo es de lo más engañoso, ¿cachai? Y eso es por culpa del sistema, ¿no? Sí, pero en algunas cosas nada que ver el sistema. A ver, ¿en qué? En las mujeres, por ejemplo. Ey, viejo, nada que ver si las mujeres son las que más sufren. Imagínate, con el flagelo ese del machismo. ¿Ah? Pero tú eres súper machista. Sí, pero lo que pasa es que yo también soy una víctima del sistema. Pero lucho, ¿cachai? Lucho y ahí está la gracia. No me cambies de tema, compadre. Ya, a ver qué cosa. Mira, hay mujeres, compadre, que se meten en forros tan grandes que después no pueden salir. Y inventa cuestiones raras y terminan dejándola embarrada, ¿cachai? A ver, ¿qué mujeres? Algunas que tú conoces. ¿Cuál? Está hablando el rey de Roma. Hola. ¿Y por qué vienen corriendo? Es que queríamos llegar luego. ¿Y por qué? Uy, qué sed, ¿no? Sí. ¿O por qué no nos traes una bebida? No estoy atendiendo, Florencia. Uy, pero a nosotros sí, ¿ya? Ya, pues trae algo para tomar, ¿sabes? Pasito a paso sin hacer ruido. Movimiento. ¿Carola, viniste sola? Por supuesto que sí, doctor. Toma.
Es un regalo, Carola, por favor. A ver, ¿y qué quiere decir eso? ¿Que ya no estás tan enojado conmigo? Bueno, eso depende de ti. Además, yo nunca he estado tan enojado contigo. ¿No? Cristóbal, yo sé que tú estás triste por lo que pasó, pero yo también estoy triste. Tú deberías confiar más en mí. Porque yo no me podría fijar en un tipo como Sebastián, Cristóbal. ¿Por qué no, a ver? ¿Por qué no? Porque no se parece a ti, Cristóbal. Porque no es tan cariñoso, no es tan amable como tú, tan confiable. Y porque si estuviera con un tipo como Sebastián, sería una tonta. Créeme, ya. No quiero perderte, Carola. Pero si eso no va a pasar. Eso no va a pasar, créeme. Te creo. Ya, Ignacio, ya, ya. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por traerme sano y salvo a la casa. Don Alberto, ¿no sería bueno que se fuera a acostar? Ay. Oye, todavía yo no soy tu suegro, que me vienes a dar órdenes. Ah, por favor, ¿cómo se le ocurre? Ay, así que la Moira se nos casa. Bueno, la primera que abandona esta casa. Ya empezarán a irse todos uno a uno y yo me voy a quedar aquí solo como perro. Don Alberto, no diga eso, por favor. Mire, le aseguro que usted va a pasar mucho más tiempo con su hija que el que voy a pasar yo. Si algo le agradezco a la vida yo, es la relación que tengo con Moira. La excelente relación que tengo. No cualquier padre puede decir eso, te digo. Sí, le quiero. Tú la quieres mucho, ¿no? Bueno, para mí es lo más importante en la vida. Cuídala. Cuídala porque... Mira, es la niña de mis ojos. Es mi reina, mi regalona. ¿Me entiendes? Entiendo. No, por favor, yo voy. ¿Aló? 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 ¿Quién es? ¿Quién era? No sé, me mataron. Ah, a lo mejor alguien que se equivocó. Yo creo. Bueno, ¿y? ¡Ay, ya! Oye, voy al tiro para que no me asesines. Alejandro, tenés que contar el tiro a Martín. Es la orden del antipático ese de Manuel. Ahora. Oye, Florencia, ¿nunca te han enseñado que es mala educación andar secreteándose frente a otra persona? ¡Ay, ya! ¡Sí, ya me voy! Oye, ¿qué le pasa a esta galla? Martín. ¿Sí? Tengo que hablar contigo. Yo también. ¿Sí? Sí, pero. Pero vamos a otro lugar mejor. Emocionante como tirarse en parapente, ¿te gustó? A mí me encantó, Martín. Oh, es súper entretenido. Bueno, pero tú tenías que decirme algo. Ah, sí. Bueno, pero tú también tenías que decirme algo. Sí. Bueno, ¿y quién habla primero? Tú. Ya, Martín, así no resulta. Pucha, ¿qué quieres que le haga? Ah, ya, se me ocurrió una idea. ¿Qué? Tirémoslo al Caricello, ¿ya? ¿Ya? Mira, ¿qué querés? Cara. Cara, ya. Entonces, si sale cara, tú me contáis a mí primero. No, pues Martín, al revés. Si sale cara es porque yo gané, por lo tanto yo me callo y tú hablas. Bueno, ya, ya, ya. Entonces tú eres cara y yo soy sello. Sí. Ya, ahí va. ¡Cara! ¡Oh!
¡Salió cara! ¡Te gané, Martín! ¿Ya? ¿Te escucho? Bueno, Ale, mira, lo que pasa es que yo cuando estoy contigo me... ¿Qué, Martín? ¿Qué te pasa cuando estás conmigo? Ale, es que... ¡Mira, el barco pirata! ¿Qué? ¡El barco pirata! No, Ale, yo no me voy de aquí sin antes haberme tirado en el barco pirata. ¡Pero vamos, Martín! Me encanta este traje, Camila. Es clásico, la tela es exquisita. Uno siempre se ve bien con un traje así, es elegante. ¿Te gusta? Sí. Ay, Camila, te estoy mirando, no estás para nada convencida, ¿no te gusta? Es que el problema son los zapatos. ¿Y qué tienen los zapatos? No sé. Ya, ya sé. Son como de vieja. Sí. Es que los compró Leandro. Ah. Sí, debería ser algo más moderno, algo dentro de tu estilo. Mm. Aunque tienen algo bueno estos zapatos, ¿eh? ¿Qué cosa? El taco. ¿El taco? Sí, es chiquitito, así no te ves más alta que tu gordito. Ay, Camila, ¿quieres pensar qué tenés con el gordito? Yo creo que los compró a propósito para que yo no me vea sí. mal. Sí, pobrecito. ¿Y a qué se debe tanta alegría, ves? Nada, mi amor, cosas de mujeres nada más, ¿verdad? Sí. Oye, lo que yo no tengo idea qué ponerme. Ah, eso te pasa porque tú tienes cosas al lote, pues Camila. Tienes que comprarte una tenida elegante para ocasiones especiales. ¿Ocasiones especiales? ¿Qué ocasiones especiales? La fiesta de la Moira. ¿Tú también estás invitada? Lucas está invitado, yo voy a ir con él. ¡Todavía estoy vivo! Ahora dime, ¿qué era eso tan misterioso que me tenías que decir? ¡Ay, Alejandra! ¿Sabes qué? ¡Martín, relájate! Ay, ¡Ale, es que no me siento muy bien! Yo como pirata no habría muerto de hambre. Ay. ¡Ya! ¡Si esto ya se va a acabar! ¿Y eso? Pero yo. ¿Papá? Hola, guaguita, ¿cómo está? No, deja. No lo bajes, me encanta esa canción. Me encanta. Eso que está haciendo Luis Miguel un poco recargado. Yo prefiero la versión original, ¿sí? Ay, yo no tenía ni idea que te gustara este tipo de música. Ah. Te voy a contar un secreto. Tomaste más de la cuenta. Ya, bueno, ya, no me retes. Tengo mis motivos. Te voy a contar un secreto. Cuando me quedo solo en la casa, porque la tropa de mis hijos censuradores se van a sus obligaciones, yo me quedo escuchando la música de mis tiempos. Lo hace sonar como si fuéramos todos unos déspotas, papá. No, ¿cómo se te ocurre? Yo bailaba esta canción con tu mamá. ¿Con la mamá? Sí. Nos tomábamos de la cintura. Bailábamos. A ella le encantaba esta canción. Y bailábamos hasta tarde, tanto que la orquesta empezaba a mirarnos mal así porque no nos íbamos. Cuando tú naciste, fuimos tan felices, tan felices. Y tu mamá tenía la edad tuya. Y era tan linda como tú. Sí, sí. Tan linda como tú. Isabel, ¿cómo estás? Hoy estaba tan preocupado, hice un intento de llamarte de antes, pero corté, como contestó la Moira. Sí, me imaginé que había sido tú.
No te preocupes, ya estoy perfectamente bien. Se me pasó el malestar. Pero igual que súper preocupado. Me dio no sé qué dejarte sola en ese minuto. No, no te preocupes. Sí, te repito, ya estoy perfectamente bien. Oye, ¿es primera vez que te dan ese tipo de desmayos? Sí, es la primera vez. Bueno, supongo que debe ser una fatiga, nada más. Pero igual creo que deberías ver un médico, ¿no? Prométeme que vas a ver un médico. Te lo prometo. Es bien lento este bote, Martín. Sí. Oye, ¿y esta cosa será eléctrica? Digo yo, porque estamos en el agua. Sí, pero está pensada para que uno no se electrocute, ¿cachai? Relájate. No, Martín, es que no me puedo relajar mientras yo no sea franca contigo. ¿Por qué? Pero Ale, mira, si nosotros... Yo te entiendo perfectamente. Tú quieres decirme algo, pero no puedes, ¿no es cierto? Es que Martín es tan complicado. Nosotros somos tan buenos amigos y a mí no me gustaría que eso se acabara, ¿me entiendes? Pero ¿cómo se va a perder, Alejandra? Mira, por el contrario, el cariño va a aumentar, ¿cachai? Ay, no, Martín, no puedo decírtelo. Ale, ya, tranquila. Mira, la verdad es que yo estoy en las mismas que tú. ¿Ah, sí? Sí, yo te traje aquí a este túnel porque está más oscuro. A ver si así yo me atrevía a... ¿A qué, Martín? A... Mira, Ale... Bueno, pero dime, Martín. Ale, Alejandra Spencer, ¿tú quieres pololear conmigo? Pero Ale, oye, Ale, pero por la misma, ¿y ahora yo qué hice, ah? Oye, Manuel, no me tenéis para que ir a dejar a mi casa, ¿ya? Yo me puedo ir sola perfectamente bien. No, es muy tarde para que andéis sola por la calle. ¿No has escuchado que la noche salen los vampiros? ¡Ah! ¡Qué divertido, oye! Ideas tuyas, lo único que hacen es interrumpir. ¿Aló? ¿Aló? Te ves preciosa con esa ropa. Oye, cuidado. No pongas ninguna carita porque si no vas a quedar en evidencia. Estoy aquí, en el rincón. Soy Sebastián. En la mesa 1. ¡Alejandra! Señorita, después se lo paso. Alejandra, espera. Oye, escucha, perdón, es que no sé lo que dije. Por favor, Martín, déjame tranquila. Ya lo único que yo quiero es llegar a mi casa. Alejandra. Toma, para ti. Gracias. Yo sé que tú también tienes susto. ¿Qué pasa, Carola? ¿Te está molestando? No te preocupes, ya hablé con Cristóbal en la mañana y le di explicaciones sobre nuestra foto. Bueno, la verdad es que no fui muy sincero, pero igual se las tragó. Carola, ¿quién es? ¿Qué pasa? Nada, un ocioso que me está molestando, no sé. ¿Qué te dijo? Nada importante, Cristóbal. Camila, ¿sabes qué? Parece que va a tener que poner lente. Me duele salvaje los ojos. Bueno, descanso un rato. ¿Cierto? Uh-huh. ¿Quieres una bebida? Ya, sin hielo, por favor. Bueno, préstame tu bata. Bueno. ¿Qué fue eso? ¡Ay, Camila! ¡Camila, una sombra! Por favor, no me asustes. ¿Qué pasa, Camila? No te estoy asustando. Te digo que fue una sombra en el jardín. Leandro. Gordo. Leandro. ¿Qué?
Camila, yo vi una sombra. Ay, Javier, mira, tú realmente necesitas anteojo. Oye, que no se te puede contar nada. ¿Pero qué las cosas? ¿Qué inventas? ¿Cuál es sombra? Oye, no estoy inventando. Ay, Mariana, la asustaste. Ay, a mí también. Ay, disculpen, yo no quise interrumpirla. ¿Han visto a Leandro? Bueno, ¿no estaba contigo? No. No lo hemos visto. No, para nada. Entonces, ¿sí o no? Yo creo que sí. Me gustaría que fueras más explícita. ¿Vas a pololear conmigo, sí o no? Sí, Martín. Sí, voy a pololear contigo. Yo sé que no lo hago muy bien, pero es cuestión de práctica nomás. No, si no es por eso. Martín, tú nunca me vas a odiar, ¿no es cierto? ¿Odiarte? Que eres loca. Pero si acabo de declararme. Martín, pase lo que pase, siempre piensa que todo yo lo he hecho por ti, ¿ya? Ay, que eres linda, Alejandra. Oye, ¿pero qué cosas has hecho tú por mí que yo no cacho? Yo creo que me voy a entrar porque es un poco tarde. Sí, y mi suegro es medio malas pulgas. Sí. Entra nomás. Oye, ¿cómo lo pasaste? Bien. ¿Puedo pasar a buscarte mañana al colegio? Sí. Ya, chao. Chao, Martín. Oye, Ale, ¿qué te pasa? Estás como triste. No me pasa nada. Chao. Entra. Camila, perdón, ¿qué pasó? Le dije que andaba alguien en la casa. No, Javier, no te acerques. Javier, no salga. No, Javier, salga. Vamos a llegar a la niña. Por favor, acompáñame ya. ¿Cuál es el Leandro? No te estrepes. ¡Gordo! Tranquila, mi amor, no pasó nada. No se asusten. ¿Qué pasó, Leandro? Nada, vi un tipo tratando de abrir el auto. Bueno, ya se fue. Pero, mi amor, ¿cómo se le ocurre salir solo? ¿Por qué no llamó a los carabineros? Mi amor, mientras llegan los carabineros pueden desvalijar el auto. Pero disparé y escapó. Ya, ¿vamos a acostarnos? Sí, tranquila, vaya. Venga, ven. ¡Ay, qué susto! Ya, tranquila, ven. Ay, te juro, tengo el corazón, mira. Bueno, ¿y todo se terminó? Por fin. Por fin, ¿no? Mm-hmm. Supongo que estarás muy contento. Súper contento. Oye, se acabaron tus chantajes, ¿ah? ¿Eh? No me vuelvas a llamar por teléfono. No pensaba en llamarte en todo caso. Ah, qué bueno. Tampoco vas a tener para qué venir a dejarme nunca más. Mejor para mí, pues un trabajo menos. Uh-huh. Oye, ¿la falta que me quemaste? Ah, bueno, ponle un parcho. Qué femenina, pásamelo, por favor. Ay, no, te ves regio con el pelo suelto. Ya, pásame. Oye, no te lo pienso pasar. Thank you.
Camila, ¿qué te pasa? Despiértate. Ay, Camila, tenía una pesadilla. Pensé que era verdad. ¿Con qué estabas soñando? Con Lucas. ¿Con Lucas? Bueno, ¿qué cosa era tan triste? Nada, deja de ir a apagar la luz, que tengo sueño ya. Trasladen para allá estos maceteros, por favor. ¿Y los manteles? ¿Pero cómo vamos a poner los manteles ahora? Ya, pues, Samuel, apúrese. Para adentro, eso. ¿Las fundas de las sillas dónde están? Están por llegar. Llame a la central, que los traigan inmediatamente. ¿Dónde dejo esto? Déjelo allá mientras tanto. Señora, yo no sé usar esto. Pase para acá, yo llamo. Ay, que le pone tanto color. Oh. Ay, que está linda. Gracias, papá. Pero me tuve que levantar. Con el ruido de esta casa era imposible seguir durmiendo. Oye, que llegaron temprano. Además, yo no me atrevo ni a salir. Me pueden retar. Ay, papá, ¿cómo dices eso? Sí, una histérica es tu banquetera esa. Señorita Moira, le llegaron estas flores preciosas para usted. Ay, qué bonita. Preciosa. La lleva al living, por favor, después, Luisa. Bueno, ya sé. ¿Y quién te las habrá mandado? Ignacio, por supuesto, papá. ¿Cómo amaneciste? ¿Yo? Asustado, muy asustado. Ignacio, tú nunca hablas en serio. Ah, pero mamá, estoy muy contento, feliz, en serio, ¿no se me nota? ¿Y por qué sí. Nadie me pregunta a mí cómo amanecí? Porque tú nunca te has puesto argolla, pues, mi amor. Ay, pero papá, no todo en la vida ponerse de novios, también pueden pasar otras cosas. Como estar a la 1 de la mañana en la puerta de la casa conversando con un chiquillo. ¿Aló? Oye, mamá, ¿me estabas espiando? No, mi amor, por casualidad me acerqué a la ventana y te vi. ¿Quién es ese niñito? Hermanita. ¿Nadie? Hermanita, escucha, cualquier pololeo tú lo puedes llevar esta noche a la casa, en serio. Oye, yo no estoy pololeando ya. Ay, se enojó. No te rías de él. Bueno, me voy. Moira me debe necesitar para algo. Oye, dile, dile a Alberto que no se amargue. Si los dos vamos a ser abuelos al mismo tiempo. Está bien, papá, está bien. Chao. Alberto. Hola. Hola, Hortensia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo has estado? Bien. Vengo a ayudar. No se puede confiar mucho en las ayudas tuyas. Alberto, por favor, no seas rencoroso y olvídate de lo que pasó, ¿ya? Yo siempre he estado presente en todos los acontecimientos de esta familia. Hoy no podría ser la excepción, ¿no te parece? Bueno, ya. Anda para adentro, anda a ayudar. ¿Amigos? Amigos. Nos vemos. Moira, lindo, te felicito. Por fin te decidiste a pensar en serio. ¿Usted cree que esperé demasiado? Claro que sí, con lo encantador que es Ignacio y con la escasez de hombres que hay en este país. Pues. ¡Tía! Sí, tú corriste un gran riesgo. Exagerado. No, es que hay muchas mujeres, pues, linda, que andan a la pesca. Oye, te traje un regalito. Toma, ábrelo. Es para la suerte, pues, por el color, ¿ves? Ah, pero estos se usan para el año nuevo. No, 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 sirven para cualquier fecha. Oye, pero qué flores tan preciosas. ¿Quién te las mandó? Ignacio. Ah, ay. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Nada. Soñé contigo. ¿Soñaste conmigo? Un sueño malo parece. No, nada que ver. ¿Pero qué le pasa si está tan triste? Nada, tonto, nada. Nada, te apuesto que soñaste que mi exposición era un fracaso. Sí, nadie te compraba ninguna escultura. Ay, que eres mala. Tú eres peor. Ya, ¿qué te pasa, oye? Nada, en serio. Soñaste que me portaba mal contigo, ¿ah? ¿Eh? ¿Ah?
¿Sí o no? No. Sí. Bueno, si fue así, pues el mérito, ¿sabes? Te tengo una sorpresa. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Qué? Ah, no te lo puedo decir porque si no, no sería sorpresa. Ah. ¿Cómo amaneció, Eva? Contenta. Imagínate, bajo la mañana lo primero que encuentro son tus flores. Ah, ¿sí? ¿Te gustaron? Son de todo mi gusto. Claro, te gustaron. Sobre todo los liliums amarillos. Yo nunca te había dicho que eran mis flores favoritas. No, nunca. Tú adivinaste. Estas no son mis flores, Moira. Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Juegos de Fuego. Hey, esto sí es un amor de verdad. Hey, nena, nadie nos puede parar. Hey, solo me importa tener tu amor. Nos iremos a volar en un avión de papel que construiré con los boletos de tu luna de miel. Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor. Juegos de Fuego. Una pasión total. ¿Me gusta? Nunca se me habría ocurrido que eran tan buena onda conmigo. ¡Ya! ¡Ya! ¿Tú me perdonarías? Te espero la noche y solo, por supuesto. Oye, Mayra, con respecto a eso, yo quería decirte una cosita. A mí me gustaría... Solo. Disculpen, afuera hay un señor Pereira. Hágalo pasar. Lo que pasa, señorita, es que... Le dije que lo hiciera pasar. Hey, esto sí es un amor.